Good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Nice to see you guys. Thank you for being on time. Very good. Aplauso para los más responsables. Thank you, guys. Do you have questions? ¿Tienen alguna duda o todo all good? Por el momento, todo good. At the moment, everything is okay. Everything, yes. Todo, okay? Va, repitamos. Everything. Everything. Everything, es, significa todo. Todo yes. Está bien, it's okay, it's good, it's fine, all right? Everything is okay. Ahí se las pongo para que next time, si yo les pregunto, is everything okay? What is your answer? Is everything okay? Yes, okay. Is everything okay? ¿Cómo me respondería? Yes. Yes, is everything okay? No. Everything is okay, all right? Thank you, Maria, very good. Hey, what happened to the rest? ¿Qué les ha pasado a los demás? Que ahora... Un montón que me escribieron que no se van a poder conectar, but anyways, let's start once we're here. It's raining. Miren, ahora vamos a ver, espero pues por el tiempo, pero igual, vamos a tratar de ver el tema de present continuous o el present progressive, justamente lo que, para describir lo que está pasando. Ese es un present continuous, ¿ok? Es como el presente continuo. Y para eso, les doy un pequeño adelanto. It's raining, ¿sí? Está lloviendo. ¿Qué verbo estamos ocupando ahí? Is. Verb to be. Verb to be, very good. Fíjense para qué vamos a ocupar el verbo to be. Y para darles una primicia, it is, porque está... como el clima, ¿verdad? It is raining. Miren, ahí vamos a practicar. Está lloviendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hello, Roberto. Welcome, Kevin. And welcome, Leslie, as well. María, mucho gusto. Fares, how are you doing? Is everything okay? Good evening. Good evening, good evening. ¿Cómo se responde? Is everything okay? Yes? Yes. Everything is okay. Everything is okay. Thank you. Very good. Very good. Very good, guys. Today we will start. Ahora vamos a empezar el tema. Oh, Roberto. It's okay. It is raining a little bit. Poquito. Okay. Here in Suchitoto, it is raining a little bit. ¿Qué dijimos que era a little bit? Poquito. Un poquito. Ok. Y si yo digo, estoy un poquito cansada, ¿cómo podrían decir? A little? A little tired. Tired, good job. I am a little tired. How are you doing today? Hello, Milena, welcome. Is everything okay? Sí, todo bien, solo que voy viniendo. Ok. Se dice, yes, everything is okay, dígame. Everything is okay. Nice, Milena. Very good, guys. Today I'm going to present, voy a presentarles los possessive adjectives, que ya los vimos. ¿Cuáles eran los possessive adjectives? De mí, tú, su de él, su de ella. Do you remember? Yes. Welcome, welcome, Emerson y Julio Serrano. ¿Cuáles eran? Vamos a ver. My, our, my, yours. La S que es diferente, ya vamos a ver esa diferencia, all right? My cell phone, okay? Where is my cell phone? My cell phone is here, okay? What is your cell phone? Your cell phone. My cell phone, si yo le digo your, usted responde con
My cell phone. My cell phone is here, right? Where is what is Pedro? Si nadie sabe. I don't know. I don't know, okay? Is Pedro here? Answer me. Is Pedro here? Is Pedro here? Mi pregunta es esa. Ahora, ¿cómo me respondería? No. Yes. He's not here. No. No. I don't see him. Pedro. No, he's not here. Is not here. Acuérdense, sujeto, verbo, ¿verdad? Hay que darle vuelta. Welcome, Julio, César Batres también. And, well, guys, this is the topic for today. Yo sé que ya vieron algunos la presentation del topic 4. Ahora lo vamos a iniciar. Este sí es un poquito extenso. Tal vez no extenso, pero sí nos vamos a detener bastante en el present continuous. Así que vamos a practicar nuevamente el verb to be, ¿ok? Está, yo estoy, está, estás. Y vamos a agregar otro verbo que va a ir en forma progresiva. ¿Sí? ¿A qué se les viene a ustedes con la forma progresiva? El ando y el endo, ¿sí? Algo que está sucediendo o pasando, ¿ok? Todos los verbos que ustedes se pueden imaginar. Yo viendo, estoy comiendo, estoy estudiando, estoy bebiendo, estoy cantando. Todos esos ando, endo, ese es el present continuous. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Si se fijan, va a ser bastante fácil si ya manejamos el verb to be. Por eso es importante el verb to be. Ok. Me avisan si pueden ver la pantalla, please. Let's start. Vaya, comencemos, chicos. Miren. Los ejemplos que les voy a mostrar. Very good. Very good, Roberto. Ok. Los sujetos o pronombres personales son I. ¿Sí? ¿Cuáles eran todos? Vamos, repeat. I. You. He. It. We. They. They're very good. They. Nice. Esos son los que hacen siempre la acción, ¿sí? De quién se habla, ¿sí? Yo estoy en mi casa. I am in my house. You are in your house. Sí, Damaris is in her house. Vamos a ver si no hay nadie en el trabajo. Kevin is in his house. Y así sucesivamente. Esto, estamos hablando del possessive adjective. Aquí, my house, your house, his house, her house. ¿Ok? Vamos a ver entonces, guys. Give me a moment. Hello, César, are you there? Yes. Oh. Julio Batres. Ok. Chicos, todavía no he puesto mi... Ahí tenemos a Liliana. Todavía no he puesto mi office, así que van a disculpar que no tengo presentation, pero igual, aquí tenemos los ejemplos y vamos a revisar también los que vimos acá. Esta sección siento que es bien, bien cortita. Ok. But first of all, vamos a hablar también sobre el tipo de clothing, ¿ok? What do you wear, guys? Para decir que yo uso, hay dos formas, pero si yo uso mi teléfono, yo digo use. Vamos, repeat, use. 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 Okay. Use. Eso significa usar. Porfis, no me vaya a decir use, porque use es jugo. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Escuchen. Use, juice. Use. Use. Uno es como con y y el otro es como con i, ¿verdad? Use. Ok, eso es usar algo, ok, pero cuando yo llevo puesto algo, ese verbo se dice wear. Repeat, everybody.
Where. Where. Eso significa where. Llevar puesto. ¿Ok? Llevar puesto. Ok. For example, guys. Ahí está, miren, todo el present continuous. Lo que vamos a ver. Y los possessive adjectives otra vez. But estamos con el vocabulary related to what do you wear? Fíjense cómo pregunto. What do you wear at the office? ¿Qué utilizan o qué llevan ustedes a su oficina? Ok, everybody repeat the vocabulary, ok? Clothes. Repeat, clothes. 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 Ok, clothes. Hay dos verbos. Uno es close, como cerrar la puerta. Ok, vamos. Close. 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 ¿Escuchan eso? Muy bien. Eso es cerrar. Ahora, para hablar de ropa es clothes. Oigan nuevamente. Clothes. 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 La esa TH necesito que la pronuncien así. Acuérdense, como el 3, ¿verdad? Como el 30. All right? Clothes. Clothes for work. Eso significa la ropa para el trabajo. What do you wear? Yo les pregunto, chicos. What? ¿Qué? Do you, siempre que pregunto, uso, si no es el verbo to be, voy a usar do, ¿ok? Ya vamos a verlo más adelante. What do you, wear at work? ¿Qué usas en el trabajo? Y puede decir, I wear, yo uso, vamos, repeat, I wear. I wear. I wear. I wear. Yo uso. Okay, so my blouse, for example. Repeat, I wear. Blouse. 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 ¿Sí? ¿Lo pueden blouse. Ver acá? Blouse, okay. ¿Usa blusa los chicos? No. No. No, right? So, do you wear? Yes. Shirt. Repeat. Shirt. 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 All right. Yeah. Vaya. Yeah. Una shirt es una camisa. Camisa, vaya. Ahora les voy a decir la otra. ¿Cómo se dice entonces camiseta? T-shirt. Ajá, muy bien. Very good. Camiseta es t-shirt. Vamos todos, t-shirt. T-shirt. No me digan teacher porque yo soy la teacher, pero no soy una t-shirt. Yo soy una teacher, pero no una t-shirt, ¿verdad? T-shirt. Muy bien. T-shirt. O solamente una camisa. Shirt. Shirt. All right. What else? You wear a tie. Come on. Tie. 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 Okay. Tie. Very good. Fíjense, chicos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros jugábamos decíamos así y decíamos tie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué creen? No decíamos corbata, o sea, decíamos time, como tiempo. Quien dice, necesito un tiempo. Miren la diferencia. Vean por qué es importante esos sonidos al final. Time. Vamos, repeat. Time. 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 Solo corbata, ¿cómo era entonces? Tie. 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 No cierro mis labios, ok. Vamos. What is this? Lo que se pone la chica acá. Scarf. Scarf. Everybody. Scarf. Scarf. Acuérdense, chicos. No es scarf porque no lleva una E al inicio. Así que simplemente. Scarf. Todos, come on. Scarf. 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 Acuérdese esa F también, ¿ok? Scarf. Scarf. Eso significa bufanda, ¿ok? Do you wear scarf? No. I wouldn't. Muy bien. I wear. Don't wear. Oh, I don't wear. Muy bien. Así don't se dice wear. También para negar, chicos. Decimos I don't wear. Don't wear. Yo no uso. Ok. I don't wear a scarf. Ok.
Now, she has a skirt. Guess skirt? Come on. Skirt. 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 What is that? Falda. Una falda. Correct. Y el largo que todos que utilizan las mujeres es un dress. Come on. Dress. 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 Ah, pero dress, dress también significa vestir. Dress. ¿Ok? Yes. Por ejemplo, dress es vestido, pero también dress es como vestir a alguien. O vestirse uno solo se dice get dressed. Vamos, yes. Repeat. Get dressed. Get dressed. Ajá, get dressed. Eso es vestirse. Get dressed. Ok. No solo dress, es dressed. Ok. Vamos, dressed. Dress. Get dressed. Se lo puse en el chat. Ok, get dressed. Okay. ¿Qué usamos? ¿Qué se usa en la oficina también? ¿Los tacones? High heels. High heels. ¿Cómo high heels. Decir solo heels? High heels. ¿Ya? También puedo decir heels, nada más, y estamos hablando de tacones. O high heels. 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 Okay. Welcome, Jennifer y Alex. No los había visto por acá. Tampoco a quién más. Ileana, hello, Ileana. Hey, Cristian, al final sí se pudo conectar. Y Daniel también, que tenía desde el, ¿qué? La semana pasada. Hello, Ileana. Hello. Hello, hello. Vaya, pues, enciéndame la cámara, chicos. Yo no me acuerdo de todos. Así que, van a la cámara ahí. Ok, el belt, ¿qué creen que es el belt? Cinturón. Cincho. O cincho. Cincho, exacto. Cincho. ¿Saben cómo se dice cinturón? Como de asiento. Seat, belt. ¿Ok? Eso es el cinturón de los carros. ¿Ok? Seat belt. Ahí se los pongo. Seat belt. ¿Ok? Seat belt. El... seat belt. Seat belt. Ok, la chaqueta es el jacket. 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 Vamos, come on, come on, come on. I want to hear you. Jacket. Jacket. All right. El abrigo. Jacket. What is abrigo? Coat. Repeat. Coat. 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 Y los zapatos normales se dice. Shoes. Shoes. Shoes, ok. Shoes. Cuidado, shoes. Chicos, shoes. Con esa shoe, ok. Porque tenemos el shoes como papa shoes o la carnita de mamá shoes, que ese es escoger. Así que hay que hacer esa diferencia entre shoes y shoes. 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 Ok, los pantalones. Pants. 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 Pants, como nosotros estamos acostumbrados a decirle a los pants, que son más que todo para deporte. Hacer ejercicio, ¿verdad? Deporte. Pero pants en inglés son pantalones. ¿Cómo podríamos decir también pantalones, chicos? Se dice trousers. Vamos, repita. Trousers. 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 Trousers, ahí está, ahí trousers. Se los mandé. Trousers or pants, ¿ok? Y el abrigo también, el abrigo de lluvia es el raincoat, el que ven acá. Raincoat. ¿Ven mi punterito? Raincoat, yes. Escriben raincoat, pues para cuando llueve, ¿verdad? Es un abrigo también. Ok, so, how do you say, no lo voy a enseñar, vamos a ver. Okay, Maria, how do you say falda? Se quedó mute. Skirt. Más como una E, okay? Otro, todos, please. Skirt. 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 Okay, no E, acuérdense, esa E no existe en estos casos cuando comienza con S.
skirt. All right, how do you say vestido, Leslie? Skirt. Vestido, dress. Dress, okay. Roberto, how do you say corbata? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Tie. Yes, Julio, thank you. Jennifer, how do you say abrigo? It is el mute. No le escucho. Damaris, how do you say tacones? House. Ajá. Milena, how do you say zapatos? Shoes. Shoes, very nice. Okay, Kevin, how do you say cincho? Beasley's, teacher. Yes, how do you say, ¿cómo dice, cómo se dice cincho? Belt. Belt. Vaya, hay que practicar ese vocabulario, chicos. ¿Por qué? Ya, yeah. Daniel, how do you say bufanda? Scarf. Scarf o con F, scarf. Acordémonos scarf. Con la F. Scarf. 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 Okay. Chicos, enciéndeme la cámara. All right, now, how do you say camisa? Daniel. Ah, no, ya me contestó. Roberto. Bueno, Roberto dice que no escucha por la lluvia. Fares. Camisa, camisa. Shirt. Shirt. Más como E, acuérdese. Skirt, shirt. Como E, ¿ok? Shirt. 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 Ok, y solo camiseta, como la que usted está ocupando, ¿cómo se diría? T-shirt. T-shirt, muy bien, good job. Alexis, how do you say zapatos? Shoes. Shoes o shoes? Shoes. Ajá, nice. Ileana, are you there? Hi, hi. Hi, Ileana. How do you say ropa? Christians? Ropa? Clothing. Clothing. Clothes. Ajá, clothes. Clothing también se puede decir. Pero acá lo vimos como clothes, ¿ok? Julio Patres, how do you say pantalones? Pants. Ok, ¿cuál es la otra forma de decirlo? ¿Quién se acuerda? Los jeans. Ah, esos son jeans, eso no se, no todos los ocupan en los trabajos formales. Ajá, van a ver trouser. A un chico del banco. Trouser. Trousers. Trouser. Usan pantalones normales, excepto que sea fin de semana, ¿verdad? Puede ir con jeans. Normalmente en oficina, you wear a corbata, Alexis. Ajá, cabal, así. How do you say corbata? Vamos a ver, Julio Serrano. Tie. Tie, very good. ¿Y tiempo, Kevin? Time. Mm-hmm, exacto, esa diferencia, ¿verdad? Tie, time. Very good. Vaya, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Estuve escuchando un poquito sus audios. No era necesario que me los enviaran, yo los quiero escuchar acá también, ¿sí? Es más fácil mandar un audio, puedo, y yo no quiero que estén leyendo, quiero que me estén así como que, hello, my name is Vilma, ¿ok? And my last name is Landa Verde, I am 37 years old, I live in Suchitoto,
Okay, I am a mom, my daughter's name. Hoy vamos a ver también ese apóstrofe, una vez más, ya se los había mencionado, cuando hablar de la posesión de alguien. ¿Se acuerdan para qué se ocupaba el apóstrofe y la S? Possessive. Possessive, ajá, hablar de posesión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dirían? Este es el teléfono de Vilma. Este es el teléfono de Vilma. This is the telephone's Vilma. Al revés sería, muy bien, Leslie, pero así sería. Vilma's en el nombre y después el teléfono. Right. Vilma's cell phone o Vilma's telephone, ¿ok? Very good, very good, very good. Ahora, guys, let's continue. Con la ropa más casual o digamos para estar for leisure, así como que para placer o para pues estar relajados, right? A hat, all right? Repeat, hat. 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 Y la gorra hat. Es una cap. 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 Okay. Cap. La camiseta cap. Ya lo vimos. Ahora el suéter es sweater. Sweater. No. Sweater. Okay. Lo que me dijeron ahí que sería, aquí son jeans, en español se dice lo mismo. Gloves, repeat, gloves. Gloves. Lo que ponemos en las manos, gloves. Right? Gloves. No son globos, ok, globos son balloons, ok. Gloves son los guantes. Guantes, very good. Y los shorts, ya saben, lo mismo que en español. Los calcetines, socks. 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 Solo un calcetín sin ese sería sock. All right? Sock. 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 Okay? Sock. Para los tenis puedes decir tenis, puedes decir sneakers. 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 Como la marca de la Britney Spears, sneakers. Y las botas. Boots. 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 Okay. Boots. Pajamas. 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 Los trajes de baño se dice swimsuit, no suit. Swimsuit. 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 Ahí está swimsuits con S porque está hablando de dos. De dos. Very good. How do you say entonces? Gorra, Jennifer. Cap. Yay! How do you say, Milena? Sweater. Sweater. Y blusa. Blouse. Excellent. Very good. How do you say camiseta, Leslie? T-shirt. T-shirt. Very good. Muy bien. Hay gente que dice teacher y nada que ver. All right. How do you say botas, Daniel? Boots. Boots. All right. Boots. Alexis, how do you say... tennis. Sneakers. Sneakers. Hasta de los chocolates me recordé. Sneakers. ¿Otra vez? Sneakers. Very good. Okay. Christian, are you there? Yes, I am. No. You are not there? How do you say entonces, guys? Quiero ver, Kevin, how do you say traje de baño? Swim, sweet. Swim, sweet es dulce. Les voy a poner la diferencia. Yo sé que a veces decimos el sweet, pero este solo suit es un traje, ¿ok? Traje. Si se fijan, igual acá está, ¿verdad? Jacket y pants es suit. Todos repeat, suit. 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 Ok. Si digo suite, es así, miren, chicos. Esas son las como la suite presidencial, o sea, es como el cuarto, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ese es suite. Y el otro también de suite, de dulce. Pero para traje, how do you say, Damaris? Suit. Suit. Ok, suit. Calcetines, Julio Batres. Socks. All right, vamos, Emerson, how do you say? Globos, Dios mío, ya me confundí yo. How do you say guantes?
I don't hear you. Glove. Gloves. Si fuera solo uno, ¿cómo creen que se diría entonces? Glove. Se me perdió el guante. ¿Quiénes manejan moto aquí? Vamos a ver, raise your hand. Yo. Me, Alexis, Daniel también. Ok, very good. Si me dice, se me perdió un guante. Dice, I lost my glove uno. Pero si perdí los dos, I lost my gloves. Very nice, very good, very good. Vaya, chicos, eso es con respecto al vocabulario, así que yo sé que ya lo van a ver ustedes. Si no lo han visto, pues tienen tiempo para repasar, ¿ok? Y les voy a poner este diálogo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que vamos a ver es los possessive adjectives, ¿ok? Una vez más. Permítanme. A moment. One moment, please. Sure sound. Ya está ahí. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Ah, bueno. Ahorita entonces seguimos con los colores, ¿ok? Colors, all right? Bueno, eso ya los podemos ver, chicos. Everybody repeat. White. White. Light gray. White. White. Dark gray. Light gray. Light gray. Light es mentir. Como light, all right? Ahí es light. ¿Sí? Light. Como las luces, light. Light green. Ajá. ¿Y cómo era like? Like. No es light. Light es mentir. Así que acuérdense los sonidos. Like. Ajá. Light. ¿Sí? Very good, Leslie. Ahora simplemente gray. Gray. Si es muy oscuro, sería dark gray. Dark gray. Ok. ¿Cómo diría entonces? Si chocolate. Chocolate es chocolate. ¿Cómo dirían chocolate negro? Dark chocolate. Very good. Voy con el beige, como lo decimos en Spanish, all right? Beige. Light brown. Solo café, como my blouse is brown. Very good. Y es, no es tan café, sino que es bien oscura. ¿Eres ese entonces? Dark brown. Okay. Ok. Vamos a ver. ¿Os la ven negra? Black. Yes, black. es cafecita, pero sí se ve como negra. It seems black, but it's brown. It's brown, yeah. Ahora con el red. Repeat, red. Red. Fácil. Pink. Pink. Orange. Lo mismo que la naranja de fruta, orange. ¿Ok? Orange. Ok. Orange. El green es el color. Verde. Very good. Entonces, verde claro es. Light green. Acuérdense, el adjetivo. Light. Que le da o describe light. El nombre siempre va antes en inglés, ¿ok? Nosotros decimos verde claro, verde oscuro, pero en inglés decimos dark green, le damos vuelta, ¿ok? Dark green, verde oscuro, ¿ok?
Si se fijan, ¿cómo se dice celeste? Blue. Light, light blue. Muy bien. Light. Solo blue es entonces como la camisa de Alexis. ¿Es el color? Azul. Azul, muy bien. Y tenemos el más oscuro, ¿sí? Blue. Dark blue. ¿Y el moradito? Purple. Vaya, yo creo que los colores todos se los pueden, ¿verdad? Que es tan fácil. Me acuerdo que en séptimo grado me los aprendí. Así que, bueno, espero que se los aprendan. Igual, si no saben cómo pronunciar, ahí está el video para que ustedes vean. ¿Ok? Y hay más colores, pero pues estos son los más básicos, ¿ok? Example, mire, ¿qué dice aquí? Ayúdeme a leer, Julio Serrano. Antes que se me vaya a dormir ahí, el acostadito. Ajá. Dice, asking about the favorite color. Describe, ajá, asking about favorite colors. Favorite, everybody repeat, favorite. Favorite. ¿Cómo entonces pregunto cuál es tu color favorito? No digo color favorite. ¿Cómo digo? Favorite. Favorite color. Color. All right. So vamos. Favorite color. What is your favorite color? Solo uno sería is, pero si yo pregunto de más sería what. Ah, very good. What are your favorite colors? Jennifer. Favorite color. Favorite. My favorite color. O sea, el mío también. Mine too. All right, very good. My favorite. Si tengo solo uno, digo, my favorite color is. Right, vamos. My favorite color is green. Come on. My favorite color is green. Y si tengo más, Kevin, ¿cómo me diría? What are your favorite colors, Kevin? My favorite colors are blue and purple. Color or colors, Daniel? Colors. Ajá. My favorite colors are. Colors are colores. Uno, color is, colors are. ¿Ok? Kevin, Daniel, pregúntale a Kevin. What your favorite color, Kevin? What is or what are? What are favorite color, Kevin? ¿De quién? Your or his or the hair? De Jennifer, her favorite color? His. ¿O el tuyo? His sería. Pero si le pregunta directamente a Kevin, sería your, ¿ok? Vamos, one more time. Your. My favorite colors are red and blue. Ah, ok. Colors, porque son dos, Kevin, all right? Okay. Nice, okay. Very good. You are wearing, y usted está usando una red t-shirt, yes? He's wearing a red t-shirt. His favorite color is, no, his favorite colors are, Alexis, respóndame. What are Kevin's favorite colors? Ocupemos el his, el hair, depende de quién estamos hablando. Julio, respóndanos. What are Kevin's favorite colors? His favorite color is red and blue. Are red and blue. That's correct. What about yours? ¿Y qué tal? ¿Y qué me cuenta de los suyos? My favorite color is black and white. Julio, is your favorite color black?
Maria Eddie, what is Jennifer's favorite color? Only one. Acuérdense hablar de his or her, okay? Here's your color. Hair, solo el de ella. Hair. Hair's. Solo hair. Hair. Favorite color. Baby color is. Verde. Oh, no sé. Verde. Verde. Green. In English, green. Thank you. All right. And yours, ¿y el tuyo o el suyo? My favorite color is red. It's red, okay, very good. Okay, le pregunto entonces a Julio Batres. What is Maria's favorite color? She favorite color is hair. Green. Hair. Hair? Her favorite color is green. Okay, ese era el de Jennifer. That is Jennifer's favorite color. Ella dijo rojo. Red. Ajá, very good. Okay, pay attention, pay attention. And yours, ¿y el suyo? My favorite color is black. Black, thank you. Damaris, what is Julio's Patres' favorite color? His favorite color is black. Black. Yeah. What is your favorite color, Damaris? My favorite color is blue. Hey, very good. Okay. ¿Quién más me dijo que era blue? Pregúntele a usted, Damaris, a Fares. Hi, Fares. What is your favorite color? My favorite color is green. Green, hey, vaya, ya tenemos dos que llevamos verde. Thank you. Ahora les voy a preguntar por ellos, Milena. Hello, teacher. Hello. Hello, I'm here now. Okay. Very good, Christian. Yes. And my favorite color is white. Okay. Very good. Thank you. White. Very, very good. White. Okay. White. El blanquito. Okay. Yes. Okay. Good. Yes. Thank you. Ahora le pregunto, mire, Milena, what is Jennifer and Fares' favorite color? Their favorite color is green. Exactly, muy bien. Su de ellos, acuérdense, ahí decimos their, porque estamos hablando de ellos dos. Uh-huh. No, sería porque solo hablamos de uno. Ahora pregúntele en plural, pregúntele a Emerson. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Plural. Emerson, what are your favorite color? Colors. Colors. My favorite color is one. Is green, dark green. Only dark green? Ah, okay, only one. Entonces tiene solo uno. Okay, Roberto, are you there? No. Iliana, pregúntele a Emerson a Iliana y si no le contesta, Alexis, please. Liliana, what is your favorite color? No, you. Your. Acuérdese la R. Okay? Your. Your favorite color. My favorite color is purple. Purple. Okay. Hagamos un poquito más como O, esa U. Okay. Liliana, purple. ¿Va? Purple. 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 Como esa L-E. Es como all, ¿ok? All.
¿Se acuerdan de la de que dijimos que íbamos a practicar esa L, verdad? Oh, purple. All right, pregúntele a Alexis, please, y Ana, ask him. Alexis, what are your favorite color? Your, acuérdese, no es solo you, es your favorite colors. Si decimos are, plural, hacemos plural, ¿ok? Go. What are your favorite colors? My favorite color. Favorite colors. No, dígame dos. Escoja dos ahora. Black and red. Okay, complete answer. Más completa. Okay, one more time. Desde el inicio. My favorite color. Colors, si son dos. Colors is black. Are, porque son más de dos. Si es plural, decimos are. Una vez más, Alexis. Come on, come on, come on. My favorite color are. Colors are. Are black and red. Black and red. Thank you very much. Bueno, chicos, no sé si alguien se me quedó, pero espero pues que ya, chicos. Lo importante también es practicar my, your, his, her, ¿sí? Y vuelvo al punto que iniciamos, ¿ok? Let me share the screen. Bueno, aquí mismo creo que la tenía. Vuelvo al punto que iniciamos, chicos. Tenemos los possessive adjectives. Voy a poner mute, por favor, pónganle mute ahí, chicos. Si no, les voy a poner mute a todos. Después ahí se, no me van a poder hablar. Porfa. Ok, miren, los sujetos I, you, no es lo mismo decir you que your. ¿Sí? Permítanme. No es lo mismo decir you que your, ¿sí? Uno es solo tú y el otro tú de posesión, como your name, ¿sí? Tu nombre, no solo you name, ¿ok? ¿Sí? Ok. Possessive pronouns and possessive adjectives. Vale, aquí lo tenemos más, ¿verdad? Tenemos el adjective para yo era el my, para el tú es el you es. Ajá. Your, ok. Para el de ella, she es. Her. Ok. Para el de él es he, para él is. Es. His. Ok. Para it, para it es. It. Ok, ¿cómo me dirían? Su color, mi teléfono es un Samsung y su color es negro. Ajá, tell me. Her cell phone is Samsung. Is Samsung. ¿Y su color? Her color, color is. Its color, su color del objeto. Ok, its color is. Its color is. What color is? Black. Black. Miren, ven que no es lo mismo black y café. Black and brown, miren, nada que ver, ¿ve? No es negra, no es negra mi camisa. Vale, ok. Y el nuestro de we our. Nosotros, our. They es ellos. ¿Cómo se dice el su de ellos? Theirs. Y la I no la pronunciamos, solo theirs. Ok. Y les pongo el ejemplo. Give me a moment. Vamos a ver si puedo copiar. Yo creo que no se puede pegar esto, pero voy a mostrarles la pizarra. New shirt. Test. Text.
Ahí está. Vaya, entonces tenemos plural. There. El neutral. It's. Para el masculino es. Su de él. His. Para el, mas, el femenino era. Her. Her. Para tú de, el tú de usted. Yours. O su de usted, ajá, es your. Muy bien. Y el mi, y el y mi teléfono, ¿cómo diríamos? My. Vaya. ¿Por qué es que tenemos tener tenemos que my mine your y yours? Hers, si se fijan, son diferentes. Her y hers. Vaya. Dígame los pronombres personales una vez más, guys. Para my, ¿para quién es el my? My. Para I. Para I, muy bien. Para you, el your, ¿para qué sujeto era? You. Para you, very good. You. El de her, ¿para quién era? She. Sí. Sí, muy bien. Sí. El de he, el de his, ¿para quién era? He. Sí. He, very good. Y para el it's, ¿cuál? ¿Para qué sujeto? It. Very good. Para el our, ¿de quién era? We. We, very good. Muy bien. Super, super, super. We. Esos son los pronombres personales, ¿verdad? Y el we era our. Y el de y ellos era they. All right, they, vaya. Entonces, el possessive adjective está acá. Ya dijimos my, your, his, her, perdón, her, his, our, and theirs. Perdón, sería este sin ese. Y ahora bien, ¿a qué nos referimos con? Si decimos, eso es mío, el teléfono es mío, the cell phone is mine. Mine. No es lo mismo decir my y mine. No. Okay. Mine. Mine. Ok, very good. Ahora, es tuyo. ¿Y el tuyo? ¿Cómo les preguntaba? And yours. Yours, con la yours. S. El de es, yours. Es de ella. Hers. La lleva hers. La S. En el de él no cambia, es lo mismo his. Igual para el de objetos es lo mismo its. Ok, pero para el de ellos sería theirs. Con la hers. S al final. Si se fijan que hace una gran y el pero nuestros no es, es nuestro. Solo decir nuestro. Ours. Hours. Ok. Si, se, si vieron el video, ahí les explica también cuál es la diferencia de utilizar uno o el otro. Bueno, primero yo digo, my blouse is, ¿qué color? What is, what color is my blouse? Brown. Brown. Black. No, it's not black. It's not black. It is, miren el teléfono. Miren el lipstick, es negro. Miren, it's different, ¿ve? Otro tipo de negro se ve. Ajá, no. It's not black, it's brown. It's very dark brown. Dark brown. Ok, entonces, y digo entonces, my blouse is brown. Y si yo quiero decir, the brown blouse is mía. Mine. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué decimos acá? Al inicio, ¿sí? Va, digamos que el nombre o el objeto va antes, ¿sí? My blouse is brown. Pero si estoy hablando de que es mío, esto va al final y ya no lleva ningún otro objeto. ¿Ok? Por ejemplo, la blusa café es mía. ¿Sí?
acá básicamente el objeto de que estoy hablando va antes. ¿Sí? Y si, si hablo del objeto, si digo mine, va después. No sé si me explico, chicos. Sí, es como que yo diga, mi blusa es café. O la blusa café es mía. Ya no digo mi blusa, sino que ya digo la blusa, la pongo antes. ¿Sí? La blusa café es mía. Lo pongo antes. ¿Qué están viendo, chicos? El ejemplo sería, en mi caso sería, my shirt is blue. Ajá, muy bien. My shirt. ¿Están viendo la pantalla de la pizarra? Sí. Yes. Ah, very good, very good. Yes, teacher. Thank you. My shirt is blue. The blue, shirt is mine. Is mine. Miren, uno es my, el otro es mine, ¿sí? Y igual como en español. Mi camisa. Uy. Esa es mala palabra, sorry. Lo siento, guys. Ok, no digan esa palabra, porfa, porque se oye feito. Ok, yeah, the blue shirt is mine. Ok, si estamos viendo algo que está lejos, mira, yo le digo a mi hija, anda a traerme tal cosa. Pero si hay, digamos, dos teléfonos y está y ella no sabe cuál es, le voy a decir, ah, my cell phone is pink. Para disponerlo más fácil, my cell phone is pink. ¿Cómo diría? Ah, el teléfono rosado es mío. The telephone, the cell pink phone is mine. The pink cell phone. Ajá, acuérdense que va antes también. The pink phone. The pink cell phone is mine. Is mine. ¿Cómo diría el teléfono rosado es de ella? The pink cell phone is hers. Hers. Ok, y solo ocupando simplemente her, ¿cómo lo diría? Her. 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 Cell phone. Pink is. Is pink. No. Ahí sería. Her phone is pink. Pink. Her phone is pink. Ok. Sería su teléfono es rosado. Su teléfono es rosado. El teléfono rosado es de ella. ¿Sí? ¿Se fijan en qué se diferencian? Ok, vamos a repetir esta pronunciación. Mine. 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 Yours. Mine. Yours. Mine. Yours. Mine. Yours. Hers. Hers. His. Hers. His. It's. It's. Ours. Ours. Hers. There. Ok, preguntas, chicos, súper fácil, ¿verdad? Easy, yes. No lo quité. Ahí está. Ah, no, ya lo quité porque tengo un porque ya veo que se me está pasando el tiempo y necesitamos continuar porque pues ya vimos los colores, así que vamos a hacer el ejercicio de ahora, ¿ok? Este, chicos, ¿lo ven? ¿Sí? Yes. Es lo mismo que yo les estoy explicando, ¿ok? Y ahora veamos las respuestas, ¿ok? Instructions, ayúdenme a leer, Christian, las instrucciones, en Spanish or English, como ustedes gusten. Ok, instructions, complete this conversation with the correct word. Ok, thank you, Christian. Vaya, vamos a decir otra vez, everybody repeat, instructions. Vamos. Instructions. Complete the conversation with the correct. Correct. The conversation with the correct. Word. Ok, veamos entonces, chicos. Is this Jennifer's hat? No es el gorrito de Jennifer. It's not. Mine. It's not hers, dice él. Entonces es. It's mine. Primero es mine o mine. Mine. The second, right? La segunda. Nice. The number two. Are these. Son estos.
Your or yours? Yours. Muy bien. Yours. Yours. ¿La uno o la dos? Two. Acuérdense que ahí va de lo que hablo antes. Va después entonces, ¿sí? Sería yours. Okay, acuérdense. No, el yours no lleva nada al final. Miren, aquí termina. Mine, yours, his, hers. Si ya después va otra palabra o va un adjetivo de lo que estoy hablando, pues ahí digo, hey, Calvin, nice to see you. Mejor tarde que nunca. Teacher. Yeah. Hola, hello. Es como afirmación. Puede ser, they are not mine. They are not mine. Esos no son míos. O they are mine. Esos son míos. ¿Sí? No importa si puede ser en pregunta o negación. Uh-huh. Cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿cuál sería? Your gloves. Ok, number three. Vamos a ver. No, ellos no son. My. ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, muy bien, porque ya lleva otro objeto después, ¿verdad? Ahora, con maybe, tal vez, maybe. Ellos hair. Son hair. Hair o hers. Hair. El hairs no hair. Lleva nada. Acuérdense, si va al final, está bien que pongan hairs. Si no, si llevan otro, si llevan otro objeto, pues entonces ahí. Chicos, sujeto, objeto, acuérdense, hair. ¿Sí? Sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? ¿Quién hace? ¿Quién recibe? ¿Ok? Otro. T-shirts are this. Ah, para preguntar de quién se dice whose. ¿Ok? Todos repiten whose. Whose. Eso no lo habíamos visto, pero whose significa de quién. ¿Qué significa whose? De quién. Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas? Y mire cómo se pregunta. Whose. Ajá. Whose t-shirts are these? Oh, they are Julie's, ¿verdad? Estamos hablando del apóstrofe. Son de Julie y de Patty, ¿ok? Y ahí le ponemos el apóstrofe con la S para decir que son de Julia o de Patty. Siguiente. Preguntamos si son de ella. No. El apóstrofe se lo pone cuando estamos hablando de dos personas. No. De personas. O de dos. Al nombre de la persona, la posesión o propiedad de alguien. No importa si estamos hablando de una o de dos. Ahí, ahí pregunta si son estas camisetas de Julie y de Patty. Puede decir que si son estas camisas solo de Julie y no necesito decir Patty. ¿Ok? Simplemente el apóstrofe. Y la S significa que son de fulanita o de fulanito. Ok. No, they are not. They're la primera, ¿verdad? They're, no theirs, no, there. Solo they're. Pero estos calcetines son theirs. Muy bien, con la S. La otra, are these shorts? ¿Son yours. Estos shorts? Yours. Muy bien, yours. Con la S. Muy bien. Yours. Hey, these are not ours. Our clothes, our. No son nuestra ropa. Hey, tú tienes razón. You're right. Our clothes. Our. No. Our. Los de nosotros están allá. Ours are there. Los de nosotros, porque ya sabemos que nuestra ropa no es esta, sino que la de nosotras está allá. Ya no dice ropa. Sí, solo dice las nuestras están allá, ¿ok? Así que sería esto. Le damos a enviar y miren 34 de 34. Denle un screenshot, capturita de pantalla. Lo voy a poner quizás en dos. Tómenle la primera. Rapidito, ahí está. Y la segunda,
voy de la 3 en adelante. Ahí está. ¿Ok? Ups, me quedó pequeño todavía. Vale, ahora sí. Denle ahí. Screenshot. Y nos vemos el día de mañana, chicos. Si no, pues, si tal vez no les quedó muy claro, acuérdense que ahí están los videitos también para que lo vean, ¿ok? Y vamos a seguirlo practicando, la práctica hacia el maestro. See you tomorrow, guys, ¿ok? Okay? Bye, see you bye, tomorrow, bye. Teacher. See you tomorrow. Bye, bye. Good evening. Nos vemos, chicos, porque es buena noche. Así que no les quito más tiempo. Bye, bye. Good evening. Bye, bye. Ciao.